jugamos, ¿y mamá? Sí, hijo, está bien, jugate bien. Mamá viene ahora. ¿Tus cosas dónde están? En el estadio. Anda a buscarlo, pues, que nos vamos. Bueno. Tranquilo. Esa vaina, muchacho, el coño. ¡Cura! ¿Todo bien, cura? Todo bien. Entonces estamos hablando de los muchachos por ahí, que había salido, que andan los rumores. Me alegro que haya salido y ya esté por aquí. Soy gracias a Dios, que sí es todo. Se rumora por allá adentro que estás en los caminos malos. No, vale, en los caminos malos no. Los caminos más malos andan las lacras, las que andan robando las motos, bataneando el mercado a la gente, bataneándole su quincena. Esa gente son lacras. No, uno lo que anda sobreviviendo y tú estás claro cómo es todo. Eso es verdad. Tú estás claro, yo tuve que echarle bola, ponerle un mundo. Mi mamá desapareció. Al poco tiempo, una lacra por y mató a mi papá. Dejaron a dos niños huérfanos. ¿Qué tuve que hacer? Echarle bola, ve por mi hermano, ponerlo a estudiar, ponerlo a jugar a béisbol, para que no se haya por mal camino. Es una vaina que se admira. Eso fue lo que me tocó, cura. Yo quería tener esta conversación contigo, estaba esperando que saliera. Dime algo, tú que eras tan amigo de mi papá, de mi mamá, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Yo estaba en Canadá cuando esa vaina. Lo que te puedo decir es que la vida te da sorpresa. La vida es injusta. Tenemos que seguir para adelante y adaptando a lo que vaya viniendo. ¿Dónde está la gente, el primo? Yo me ando por ahí, viendo la zona. Primo, si no está en la estrella, está en la curana. Vamos a dar una vuelta para ver. No. Acabo de revisar y ya me hicieron una transferencia. Ese trabajo lo quiero para allá. ¿Entendido? Hablamos luego entonces. Aló. Ah, sí, todo bien. ¿Cuándo salió? ¿Y dónde anda, pues? Ah, bueno. Dale, pues, gracias por eso. Don Cherry, tengo una noticia. No sé si sea buena o mala. El cura está en la calle. Esas sí son noticias. De buena fuente. Me lo acaban de confirmar. Ya está en el barrio. Voy a ir a buscar la camioneta para salir. Ok. Lagarto. Ya voy, ya voy.
como el camaleón. Sé el hombre por favor. La chichi que mereciste. ¿Qué pasó? ¿Para dónde va? Viene Domine, empieza a consularla y como si quiere que papá de uno. ¿Qué es lo que dicen esas lacras? Todo bien. Encantado. ¿Y a este qué le pasó? Tal como es todo. ¿Aló? Sí. Dale, pues, yo ahorita me doy una vuelta por ahí para ver. Dale. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, cura? Relajado. Me alegro que estés en la calle. La voluntad de Dios. Lo que pasa aquí en nuestras calles sin detalle, porque lo vivimos el día a día con la moto, el guibareo y el soborno de policía. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que dice la gente buena? Todo bien. El famoso cura, ¿no? No sé si tu gente te ha dicho. Nosotros tenemos una tregua. Este beta lo estoy llevando soy yo por aquí, pero la llevamos con calma. Claro, es claro. Espera lo que te pasa a ti, vale. ¿Tú piensas que yo soy un muchacho? Tranquilo, tranquilo. Su bicha. A ver, Cherry, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. Cuéntame. Ahorita tengo un trabajito. Me dicen que el cura salió. Toca que averigüe. Si está hablando nosotros todavía. ¿Ok? Cállate. Pero conmigo. ¡Camaleón! Dime. Que nadie sepa que estás conmigo. ¿Qué está con eso? ¿Qué boba tiene ese tipo, Domini? Dámelo tranquilito, que se han estudiado para eso. Ya, hermano, ¿todo fino? Ya, perro. Tranquilito, relajadito. Pero tengo un negocito por ahí. De repente voy y lo quemo ahora. Déjate de vaina, ya estás yendo por ahí. Mira, morocho. Están ni pescando y están a conseguir una bolsa negra tirada por ahí, marido. Cuídate, huevón, no te botes de esa gente. Puro dándole mortificación a la pobre. No vale, hermano. Todo tranquilito, nos vemos ahora. Hablamos, Domini. Dale, cuídate por ahí. Ese muchacho el coño lo que hace puro de por ahí. Dale, ya puedo un beta, hablamos ahora. Anda, pe, pendiente por ahí. Sí, mira, vamos a ver qué es esa mochila por ahí, pe. Mano Ani. ¿Todo bien? Todo bien, papá. Gracias. ¿Otra vez en la pista? Aquí con ustedes, nuevo. ¿Cómo está el barrio? Es que no está fácil. Yo estoy claro, hermano. Te sientes para adelante. La vida es corta y no se detiene. Si escupes balas, la piel te viene.
Aló. Bien, bien, pero ¿quién habla? Ah, hola Marina, mi vida, ¿cómo estás? Dime, ¿qué te pasó? ¿Cómo? ¿Y cómo estás yo ahorita? Oye, qué bien por esa parte, vale. Bueno, mira, déjame hablar con el jefe y hablar con los muchachos a ver si una vez acabamos con esa lacra, porque eso no puede seguir así. Dale, déjame y te llamo luego, mi amor. Dale, mi vida, cuídate. Jefe. Dime. ¿Sabes que me llamó ahorita una amiga? Me dijo que uno de los morochos hizo otra vez de la suya. Oh, vale, otra vez este tipo, vale. Otra queja más de este tipo. Estaba robando por allá. Se le escapó un tiro y le dio un tiro a la hermanita. Imagínate eso, vale. Ah. O sea, la crítica es salir de eso de una vez. Eso debíamos de haberlo hecho hace tiempo, jefe. Vamos a hacer una cosa. Me buscan la camioneta roja. Vete con Lagarto, CJ. Yo me quedo con Miguel. Y me busca esa lacrita ya. Ese problema hay que solucionarlo hoy mismo. No se detiene, si escupes balas, también te viene. Son gallegos y oscuro y tienes que salir y vivir, guerreando para poder sobrevivir. La vida es corta y no se detiene, si escupes balas. Aló, segunda. ¿Qué pasó, vieja? Cuéntame. Y un eventico por ahí pasé. Bueno, está en el sitio. Vamos tú, Lagarto y yo. Dale, ya hablaste con Cherry. Sí, vamos a buscar un fulano por ahí. Dale, pues sí va, sí va. Vamos a eso entonces. Dale. Sí va. Mira, Lagarto. Háblame. Me llamó Carevieja. ¿Qué te dijo? A la vuelta, Miguel. Bienvenidos a la tienda. Si es sobrevive el vivo, va a ganarse el respeto. La gente todo en la calle nos hace tan bicheteros. Si no quieres un problema, invítame, no te quiero. Si no se camina, no te cuela, gente mala, su vida de chambiadores. Gran amigo el cura. Mi hermano Cherry. Me han dicho que había salido. Esta vaina me alegra. Eso es gracias a Dios. ¿Cómo está todo, hermano? Tenemos un negocio por ahí. Necesitamos hablar. Eche para afuera. No, no, aquí no, aquí no. Vete para la finca y buscamos a Chiva. Ahí hablamos del negocio. Vente con eso, patrón. Dale, pues. Cuídate. ¿Qué dices tú, primo? ¿Cómo se ve eso ahí? Sabes que Don Cherry siempre ha sido hombre serio. Es más, suena bien. Soy billetico por ahí por el medio. Si es la misma persona que siempre ha sido, lo creo. Hombre serio toda la vida ha sido. ¡Ángel! ¡Vente! Zona. Ya yo lo he visto varias veces por aquí, entonces la pasada no, 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 metíamos por aquí, ¿verdad? Ah, bueno, si la tengo, no sé si estaba para ahí. Ahí va.
freno. Ahora vamos a ver que te pararás por la buena. ¿Ah? ¡Ah! Vamos a ver que te pararás por la buena. ¿No te gusta darle tiro a las mujeres, ah? ¡Ah! ¡Chamo, ya, ya! Ya. Ay, ya, sí. Ay, ya, sí. Ay, no se nos quiere esta bruja, güey. Sí, lo más. No más llevando, Dale, dale, párate. Amiga Chupeta, tenía 10 que no te miraba por ahí hoy. Oye, ¿qué te trae por ahí, Chupeta? Que me dejó una chupetica. Mira, Chupeta, esta me la vas a tener que pagar porque siempre viene a pedirme fiado. Siempre viene a pedirme fiado. Tú me ves como 40 chupetas, chupetica, oye. Pero ya sabes que son 41 chupetas que me dejo. Yo estoy clarita, mi amor, no te preocupes, esta la pago. Mira, ¿y cómo estás tú? Bella como mucha divina, como poca. Ay, Dios, me remento. Mira, aquí tienes tu chupeta. ¿Cómo se quita la chupeta? Nos vemos. La basurita, ¿no? Cherry. Caramba. Todavía en la prisión. ¿Estás dispuesto a trabajar conmigo? O sea, que yo trabajo solo con gente seria. ¿Serio? Este muchachito ha hecho cosas malas. ¿Estás viendo? Algún día tenías que pagar lo que has hecho. Robando a tu propia gente. Ah, su mercadito. ¿Qué hiciste, vale? El señor descanso eterno. Brille para él el luz perfecto. Descansa en paz. Está oscureciendo. Tengo que viajar. Don Cherry, aquí está la gente. Adelante. Cherry. No. Igual cura. No, o sea. ¿Cuándo saliste de la cárcel? No vayan a volver. En estos días. Hablo, mira quién llegó ahí. Digo, Cherry, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¿Chiva? ¿Qué pasó con Chiva? El Chiva tuvo un percance, pero él ya sabe sobre esta reunión. Está muy de acuerdo con la reunión. Te vengo a proponer un negocio. Hay un cierto señor por ahí, que todos nosotros lo conocemos. El porque es gringo, él se cree superior a todos nosotros. Y todos nosotros sabemos cómo ha hecho su fortuna, igual que la hemos hecho todos nosotros. ¿Eh? A la diferencia que él es un traidor, compadre. Él ha vendido a muchos de nosotros en la DEA. Y este es el momento de nosotros vengarnos de ese gringuito. Muy sencillo. Por fuentes que trabajan con él, este gringo mandó a traer de la India un cristal, nada más, nada menos que el cristal dorado. ¿Saben qué? Vale más de 100 millones de dólares. Este servidor que está aquí sabe
¿dónde lo encaleta? ¿Qué les parece el negocio? Me parece bien. Sí, bueno. Bueno. Ah, primo, ¿cómo lo ves tú? Bien, echa para afuera, pues, ¿cómo es el negocio? Muy sencillo. Yo les paso el plan. Mide tus acciones que aquí serán como el boomerang. Si haces algo malo, tarde o temprano lo pagará. No confíes en nadie porque la mano te muerde. Ten presente siempre que el que hierro mata, hierro muere. Hay que estar activo cuando la luz está en roja. Ya que nadie es inocente y cualquiera la detona. Si eres un extraño, camina bien por la acera. Ya que si haces algo en falso, se activarán las perras. La vida es corta y no se detiene. Si escupes balas, también te vienen. Son callejones oscuros y tienes que salir y vivir, guerreando para poder sobrevivir. La vida es corta y no se detiene. Si escupes balas, también te vienen. Son callejones oscuros y tienes que salir y vivir, guerreando para poder sobrevivir. Comienza la rutina, bienvenidos sean al gueto, donde sobrevive el vivo va a ganarse el respeto. Esto en las calles no se aceptan bicheteos, si no quieres. Es bastante suficiente como para retirarnos cómodamente. Es que uno entra en este negocio, hay una sola forma de retirarse. Muchachos, van a la pistola, ¿qué hay? ¿Está la vaina por ahí? La gente que estaba por allá está ahí en United. Sí, vale. Después yo cuadro con este chamo para ese y... Para vale. No me salir para allá abajo. Mira lo que era allá arriba. Mira, aquí está la bicha. Bueno. Plomo. Más pegando. Del Don Cherry. Eso es lo que está de viaje ahorita. Estamos nosotros aquí relajados. ¿Y qué hay? Mira, Minuto. Vete para acá. Vete para acá. Llegate, Minuto. Llegate. Para que no me lleve la pancha. Finito. ¿Cómo nomina la que viene allá, eh? No, hermanito, allá. Coño, parece. ¿Bien? 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 Llégate, menor. Son locos, se piraron. ¿Esta es la moto? Esa es la moto, esa es la moto. ¿Estás seguro? Seguro, esa es la moto. ¿Qué es, hermanito de Ángel? Ellos. ¿Te quitaron algo? Creo. ¿Me quitaron nada? No sé, loco, cuando se pase a bronquear. Pero menor, tú decides qué vamos a hacer con esta moto. Yo, loco, se la quería, la quería conmigo. Vamos a quemar esa moto. No, que pero si tú estás claro, la quemamos. A quemarla, vamos a quemarla. Ahora la llena pato, para la gasolina y la piso, pendiente que se llena. La moto está llegando con esa parrán de tiro que la lanzamos, chico. Si viene, la prendemos con la moto. Ahí quedó. Si escupes balas, también te vienen. Son callejones oscuros y tienes que salir y vivir. Que tengo bajo de sobrevivir. La vida es corta y no se detiene. Eso,
¿Qué hay? ¿Doris? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada, aquí relajado. ¿Y tú? Nada, vengo aquí. Cuando iba para el estadio me iban a robar. No sé qué te iban a robar. ¿Qué te robaron? No, no me robaron nada, pues. Los locos aparecieron del monte ahí, pero le gané descuido y yo lo hacía ahí. No me quitaron nada. Si no fuera así por estos locos que están ahí también, por CJ, Don Pistola y Lagarto, me fueron a robar. Ah, CJ, la gente de Cherry, ¿no? Sí, por eso fue que no me robaron. Ah, sí. Aló, CJ. ¿Qué es lo que, hermano? ¿Dónde anda? Ah, está con el cura. Está por allá. Dale, pues, ya yo voy para allá. Espérenme por ahí. Dale, pues. Ay, chupeta, que tengo otra regla. Apúrate. Ay, pero es la envidia, necia. ¿Qué te pasa? No sé, me tiene como intrigada. ¿Quién es? El blanquito este, vale, no sé, tiene un apodo, pero no me acuerdo. Bueno, cuando te acuerdes me dices. ¿Quieres que te lo cuadre? Puede ser. El mamá de gallo, ¿qué pasó con el beta ese? Coño, hermano, todavía no sé, no sabes nada. Pues sabes que aquí entre cielo y tierra no hay nada oculto. Siempre llegan los rumores. Hermano, sí. Usted cuenta con nosotros, hijo. Claro, hermano, dale, cuenta conmigo. Porque nosotros somos una familia. Igual, no, que allá arriba. Ay, no, estos son los que me caen mal, ¿vale? Esos son los que se la pasan por aquí jodiendo. Me llegan a greño a mí, ¿no? Ay, hermano, te hago con la Castillo, primero con la Morena, ¿viste? No, vale, es que la llamo a perro loco. Míralo ahí. Fresa. Ay, pues se la maja, esa la mano. No, ¿qué te pasa a ti? Ay, esa cosa mira, a mí. Mago, feo con feo, pega, tenés loco. No, papá, eso es mentira. Ay, ya ustedes van a ver lo que voy a hacer. A ver qué es lo que hace. ¡Satira, vale! ¡Satira! ¿Qué te pasa, chico? No respeto, no es esta dama. Ay, arranca, hija, la hija. Que nada, pichón de piso. Ay, está aquí un polvo, hermano. Hermano, mira, manito, que fue el beta que pasó con el hermano mío. Coño, era el hermano tuyo que lo estaban robando. Si hicimos correr a los locos, pues le soltamos unos tiros y una vaina y lo que dejaron fue la moto y le prendimos ahí en candela. Ahí en esa que le hayan prendido la moto en candela. Pero no le vieron la cara a los tipos, no saben quiénes son. Coño, tu hermano fue el que le vio la cara, pero en realidad no me ha hablado claro para ver quiénes son. No, mano, olvídese de eso, yo. Esos son los mismos rateritos que andan por ahí con el Domini. Como ellos creen que tienen el barrio tomado porque trabajan con el Chiva, ellos creen que son ellos. Ese beta hay que hablarlo directamente con Cherry. A que hable con el Chiva, para que le ponga preparo a esa gente. O la recoge, o le damos salida. Vamos a hacer lo mismo que le hicimos a la moto. Vamos a agarrar candela. Eso de ahí, ahí no hay otra. ¡Nota! ¿Qué pasó, hermano? Ven, hermano, estoy inspirado. Hablamos, pues. Llegado la hora de chambear. Nos estamos viendo. Vamos un poco por ahí. Marico, oiga, así te la llevas a la tuya, estás claro. Sí, pues ese pedo, vale, que te quieto. Ah, pues si te arrecho porque te gusta, cabrón. Que metele un tiro a ese pato, chico. Mira, ese es el chamo que te estoy diciendo. ¿Cuál? Aquel gafa. Mira, el blanquito ese que le brilla la cabeza. Que no sé qué mira, ay no, me está acá y candilá me tiene. Ah, ya. No vale, tú estás hablando del cura. Ese mismo. No vale, él hace días que salió de preso. ¿En serio? Sí, vale, pero él es serio aquí en el barrio. Ay, qué emoción. Vacílate la idea de platica. Sí, va, tú sabes que siempre hay algo. Ángel.
Mírame, te presento a Chupeta. Hola, un placer, Chupeta. ¿Cómo estás? Encantado. Vaya, haceme las uñas en la casa. ¿Vas ahora? Dale, también, yo bajo ahora, pues. Dale. Mira, ¿dónde es la casa? Esa, la primerita que está ahí. Bueno, dale, pero si dame chance, se me acabó la chupeta y para la bodega un momento, cómprame una. Sí, tú como que vas a bucearte a los tipos allá arriba. Ay, qué chica, en envidia, necia, sí. Ay, no. Dale, pues vas ahorita. Vale, fuego, pues, para ver que coronamos ahí. No vale, los verdes están para abajo y no han subido, weón. No, que lo que, marico, estás cagado. Que tienes miedo, no se da la guerra. Si no los verdes, me va a pegar el grito y yo escapo y te sigue caminando como si nada. Claro, fuego. Plomo, si va. La chama, ¿qué es lo que? ¿Dime la hora ahí? No tengo hora. ¿Y el teléfono y la vaina? Tampoco tengo. No, vale, ¿qué es lo que? Mande los reales. No, papito, por favor. Mande los reales, vale, mande los reales. Mande los reales. No, chama, ¿qué es lo que tienes tú, vale? ¿Tú eres loca? No, mande el teléfono. ¿Mande el teléfono? Mande el teléfono. Mande el teléfono, no. Chama, ¿qué es lo que? Mande zapatos. Mande zapatos. Dale, te amo luego. Mande zapatos, dale quieta. Dale quieta. Siéntate ahí en esa vaina, mande zapatos. Mande zapatos. Mande zapatos. Vale, papito, por favor. Quieta, vale, mande zapatos. Quédate quieta. No vale. Dale. Pero que lo que es también no ganarla, claro. De bola que gano. Bueno, y entonces somos la misma gente, no, somos la misma gente. Aquí tú no estás ganando, tú te estás lacriando. Vas a llenar la calle de mierda, oíste. Venga, ¿qué está pasando ahí, va? Cuéntalo, te vuelve el coco. Vito, ¿cómo te pego? Suelta la pistola. Acá está vista, la pura. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. Mira, pues, 3, 2, 1. Creo, vale. Oh, bicho, vale, muerto de hambre. Sin oficio. ¿Está bien, chamita? Sí, estoy bien, gracias. Bien. ¿Quién eres tú, vale? Si eres malagradecido, ¿verdad? Que tú ya te salvo el pellejo y vas a preguntar que quién soy yo. Gracias por esa. A mí no me agradezcas nada. Agradezco a Don Cherry. Y cuando Don Cherry me pregunte quién me salvó el pellejo, ¿qué nombre le doy? Camaleón. Ya lo dije. Cherry, el cura está en la calle. ¿Cómo está, Mario? Dicen que el cura salió. Mario, dime. Que nadie sepa que está conmigo. ¿Qué está con eso? Aló. Cherry, ya el trabajo está hecho. El cura es serio. Thank you.
Listo. Listo. Se apagó. Listo. Ah, maté por lo menos toda, vale. Pasa por el puerto, ¿vale? Con mi mamá, acuerdo que no me quiero ir para ahí. Dame la morocha ahí. ¡Orocho! Pasó, va, tranquilo, griste. ¿Vas a cobrar al puerto de ahí? Sí, va. Tiempo ese pedo. Pero no, fuerte. Dominica, ¿qué es lo que no te ha reportado? ¿Cómo es la vaina? Aire, ¿qué carajo se llama Dominic? No sé, dime mi hijo, ¿qué es lo que no te ha reportado? Aire, yo no me le reporto ni a la mujer mía, ¿sabes qué? A mí no me venga usted a estar martillando dinero. Yo no doy dinero a nadie. Vayan a trabajar todito, cuerdas de lacra, ¿ok? Vaya, dile a Dominic que yo le voy a reportar a él, pero es esto, oye. Esto que está aquí, que se lo va a meter por culo. A mí no me van a estar ustedes martillando, vayan a martillar a otro, no seas tú tan pendejo, ¿vale? No jodas, ¿qué vaina es esa? Vayan a trabajar, cuerda sinvergüenza. ¿Ah? No sé, claro, capa esa. Capa esa. Mira, ustedes lo que son es una lacra. Dejen de esa huevonada, vayan a trabajar, no sigan jodiendo por ahí. No, 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 ¿esto causa mendigado? Todavía. Pero no, pa' que lo que. Ahí vienen, ya ves. ¿Qué pasa con ustedes? Háblale, háblale lo que te dijo el portugués. Ah, llegué por allá, por andarle ese portugués. Yo que salió con una rezongadera y me sacó un cuchillito. ¿Y eso que tú cargas de qué? ¿De agua? Ah, tú tenés la pistola. ¿No te sabes defender con eso? Tranquilo, tranquilo, dame la cosa a su tiempo. Dale, vaya, vaya, que ustedes saben lo que tienen que hacer. Anda, cobrame lo mío. Anda, meteme un susto. Parece que estoy sin nada, tú eres huevón. Dios me lo bendiga, hijo, Dios me lo bendiga. Aire. Sacate 20. Sacate 20. Mira, qué emocionado estoy contigo, muchacho. Mira, sacate 20. Me habían dicho ya que tú habías, que tú eres buen estudiante. Mira, yo estoy contento contigo y muy orgulloso de ti, oíste, mi amor. Mira, te voy a llevar para el viaje que tú prometí para allá al estado Apure, para que conozcas toda la naturaleza, como a ti te gusta la naturaleza. Ya tú sabes. Mira, ve allí dentro, se lo enseñas a la negra, para que la negra vea que sacaste buena nota. Ya tú sabes. Pórtense bien, pues. Yo me lo cuide. Una casa portuguesa con cerveza, una casa bien bonita para mí. ¿Qué pasa con usted?
lo que pasó allá donde el puerto. No sé, Gon. Yo creo que este la cagó. Le lanzó un par de balazos al puerto y creo que estaba el chamito ahí. Pregúntale. ¿Qué fue lo que hiciste? Marico, estaba haciendo mi trabajo. Dice lo que tú me mandaste. Llegué y le solté a él y ese carajito estaba ahí malamente y no sé. ¿Pediste al carajito? Ah, el carajito estaba ahí, marico. No, pero tú no entiendes, vale. ¿Cómo tú haces esa vaina, weón? Vino, pero ah, marico, ¿cómo tú vas a hacer esa huevona? ¿Tú eres loco? Vino, pero yo ¿tú no sabes que ese tremendo lío va ahora para acá, para el barrio? ¿Ah? Eres loco, chamo. Voy a hacer yo ese carajito otra vez. Coño, pero no lo vas a ver. No, yo le solté y el carajito estaba ahí, marico. No es culpa mía. ¿Qué bola, que es culpa tuya? Porque tú fuiste el que le dio. Coño, pero... ¿Es culpa de él? ¿Es culpa de él? Estoy haciendo mi trabajo. ¿Es culpa de él, pana? Así que tú, vale. No jodas. Estoy haciendo mi trabajo, marico. Ay, lo no, es un compromiso ahora para el barrio. Es un repago que tú traes para acá, weón. Ahora vamos a ver cómo resolvemos ese pedo. Ya lo digo. Dale, dale. No se más nada. Esperando el picheo. ¿Vacilaste esa jugada, eh? Eliminado. No, papá. Ni porque sea la gran jugada. Es tremenda jugada. Pero qué va, ese equipo no lleva chance. ¿Lleva chance? Tú vas a ver lo que se termine el juego para que tú veas. Y mi hermano está jugando y lo voy a apoyar al 100% para que él se monte en la Grandes Ligas, en la AAA. Así es. Tienen que apoyarlo. Para que no le arrime el camino. Ah, yo lo que falta es que incentiven a los pelados para que aprendan a jugar. A hacer más cancha, para que haya menos lacra. Eso es lo que nos tiene fregado a nosotros. Si aquí en este país hubiera más cancha deportiva, no hubiera tanta lacra como hay ahorita en la calle. Menos deporte, más lacra. Esto se arregla. Nosotros regresaremos cuando esté listo el nuevo lanzador. Muy buenos días. En horas de la mañana, el día de hoy, en pleno centro de Caracas, un grupo de delincuentes portando armas de guerra penetraron en la conocida joyería Perlas del Mar, sustrayendo una fuerte cantidad de dinero y muchas prendas de gran valor. Mira, cura, ¿eh? Fuentes extraoficiales dan a conocer también que entre las pérdidas de dicho establecimiento fue robada una lujosa gema llamada el cristal dorado, traída recientemente de la India, y solo el valor de esta gema está valorizada en más de 100 millones de dólares. Ya las autoridades se encuentran en el sitio del suceso, recabando pistas que den con el paradero de esta banda delictiva, que por su modus operandi, analistas de los cuerpos policiales dicen que son profesionales. No se retiren. En breve, más información. Que hay uno que se pasó de villano. Alocha. Pasó Cherny. Todo bien. Y acabo de la noticia. No, yo no sé. O sea que yo no confío en ese viejito. ¿Cuál más, pues? El oso. Hay una vaina rara ahí. Cuadrate una reunión. Y vos le aclaramos ese peo con esa gente. ¿Cuándo? No, no, yo te mando al primo. Dale, porque voy a cuadrar otro negocio. Hay que buscar la plata, ¿sabes cómo es? Dale. ¿Aló? ¿Qué más, Chiva? ¿Cómo está todo? Todo bien. Acabo de ver una noticia en la televisión. ¿La viste? Sí, yo la acabo de ver también. ¿Qué sabes tú de esa vaina? No, yo no sé nada. Yo pensaba que tú tenías las manos metidas en eso. No, hermano. Yo tampoco. Aquí hay uno que está jugando al vivo. Eso hay que resolverlo, pero ya.
Justamente estaba pensando eso. Comunícate con el oso y Cari Cari, que yo me encargo de ubicar al fresco y al cura. Ok, perfecto. Nos vemos en el sitio de siempre. Domini, muchachos. Pregúntete a los muchachos que nos vamos por una reunión con Techerri. Búscate a Caremuerto y a Salamandra. Los demás están ahí arriba. Mira esa vaina. Esta vaina. Oye, ¿qué es? El huevón piensa que me va a joder a mí. Muchachos, ¿cómo están? Chévere, ¿qué tal la cosa? Bien, chévere. ¿Qué hay novedad por ahí? La novedad es que el cura no pudo venir, pero le mandó a su primo. No importa, está la misma gente. ¿Aló? Sí, ok. Ya estoy aquí. Ok. Recibimos los invitados. ¿Qué están llegando? Por ellos. Por favor. Ustedes, ¿no? Pendiente. Ay, menor. Sí, los que vienen ahí son los invitados. Al final lo pasa. Sí, va. Cari, contamos negocio. Excelente, dale, gracias a Dios. Esta es otra de las personas con que nosotros contamos en este negocio. Gracias por todo. Mira, aquí tengo el oso. Hermano Cherry. ¿Cómo estás? Qué bueno, qué bien. Mire, Chiva. Cherry. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno tenerte por aquí. Igual. Bueno, me alegro que estén todos aquí. Gracias por venir. Bueno, me disculpan que la reunión sea un poco informal. No te preocupes por eso, hombre. Okay, pero hay que tratar un punto muy delicado. Pero antes de tratar el punto delicado, quiero que veamos el negocio. Sí, vamos, si vamos, sí, vamos. Vamos. Como quedamos en la última reunión, que okay, estoy dando mi cara en este negocio, porque lo que quiero es seriedad. Así es, hermano, en este negocio hay que tener seriedad. Así es. Cherry, ¿y cuándo sale para la calle esta mercancía? ¿Esta mercancía para cuándo está lista? Jefe, hoy trabajaremos toda la noche para poder lograr que la mercancía esté lista para mañana. Para la semana entrante debería estar con la mano del cliente. Ok. Cherry, vos estás bien organizadito como siempre, ¿no? Eso es lo que me gusta, por eso es que yo siempre he trabajado con usted. Gracias, gracias, gracias. Mire esta mercancía. Sigan bien la calidad que siempre hemos tenido. El de ahora, eso está poco. Sí, adelante. Pues al play. Está buena, se la pura. No, yo no la pruebo porque me pica la nariz después. Pues. Bueno, ¿qué le pareció? Organizadito como siempre. Bien, bien, bien. Qué bueno que me le haya gustado. Pero bueno, vamos a tomarnos algo, refrescarnos. Vamos, como bueno, vamos. ¿Les parece? Vamos, okay. Vamos. Bueno, adelante, por favor. El primo. Don Cherry, me disculpa, pero yo me adelanté. No, no se preocupen, no se preocupen. Adelante. Oh, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo voy a tomar así. Buenas. Claro, adelante. Vete por aquí, mano. Por aquí. Adelante. Una de las personas que falta aquí es una de mis personas de confianza. Lamentablemente no pudo asistir,
es el cura. Pero el cura mandó a su primo, que igualmente es hombre de confianza. Acordate que el confiado está lleno de cementerio. Muchachito, vale, me lo mataron malamente, San Laca, vale. Lo último que han hecho es matar a mi muchachito. Ahora mire cómo me encuentro, con este sufrimiento. Me duele mucho el corazón, ¿eh? Algún día Dios se percatará de esto y hará tu justicia, ¿viste? Cuánto me siento mal, vale, coño, vale. Quisiera morirme yo también, ¿vale? Mira, verán que alguien tiene que hacer algo, mi hermano. El gobierno, no sé, para que reflexione estos muchachos de mierda, cómo van a estar matando a la gente por ahí. Eso no se hace, hermanito, eso no se hace. Mire, yo, si yo pudiera llevarle un mensaje a esos muchachos y decirle que dejen de estar matando, si van a estar matando a los niños, van a estar matando a la gente. Roban, atracan. Tienes razón, lo que dices. Ahorita muchos matan por ahí, no le importa la vida de los demás. Pero dime, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes son esos? Perdón. Ustedes dicen llamar malandro. Esos tipos no son malandros. Eso es lo que son, es una lacra. Los malandros de antes ayudaban a la gente. Que antes salían a robar, donde había platica, que traían platica y le daban a la gente. ¿Sabes qué, Paul? Tú lo peor del caso. Que yo no volver. Si vinieron una vez, van a venir otra vez. Tienes que protegerte, cuida tu negocio. Yo solamente te puedo ayudar con esto. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Okay. Cuídate. ¿Viste que mandaste matar a mi rapaceño? ¿Qué me mataste a mi rapaceño? A esa vaina. Me mataste a mi muchacho. A esa vaina, mira que yo estoy solo, corto. Están a quemar negocios y están a matar a toda tu familia. A esa vaina. ¡Que Dios me perdone! No soy hombre de eso. No quiero ser esto. Bueno, corto. Esto es lo único que podía hacer por ti. Muchas gracias. Somos un equipo, ¿verdad? Un equipo de fútbol, un equipo de béisbol. Tenemos que integrar para poder ganar el juego. ¿Okay? Porque si falla un jugador, equipo pierde, ¿verdad? Somos. ¿Quién ha visto el juego de Caracas Magallanes? Cuando hay un juego Caracas Magallanes, yo paro todos los negocios y no me pierdo ese juego para nada. Y si hablamos de fútbol, en mi país esa es la pasión. Las jovencitas de acá, de la sub-17, de la Vinotinto, ellas trajeron un premio en estos días. Esas son las berracas jugando y esas son las personas que nosotros, por medio de este negocio, podemos ayudar. Es verdad, es verdad. Pero ellas jugaron todas juntas, ¿verdad? Pero son un equipo. Usted lo ha dicho, son un equipo. Todos tienen que estar juntos. Ganaron porque estaban todas juntas. ¿Eh? Somos nosotros. Cuando un jugador falla, ¿qué hay que hacer? Sacarlo. Claro, el hombre. Claro. ¿Y quién lo saca? El manager. Claro. ¿Esta oportunidad? El manager soy yo. Bueno, manager, saque el que tenga que sacar. Te quedas fuera del juego. Si te quieren prueba, aquí están las pruebas. Ah, porque en el último negocio
Jefe. Tu plata. Tu plata. Jefe. Tú invertiste plata. Tú también. Y yo invertí plata. Jefe. ¿Qué coño, vale? No estoy siendo que me interrumpo, te estoy hablando. Disculpe, disculpe. Yo quería saber qué íbamos a hacer con el muñeco. ¡Lánzalo a los cocodrilos! Y que fuese la primera vez que hicieran esa vaina. Había un informante. Y era él. Pocas las veces en que yo confié en alguien. Y se lo dije que desconfiado estaba lleno de cementerio. Yo esto yo lo viví ya. Los míos lo eliminaba rapidito. Yo y mi grupo no creaba falso. Pues estoy hablando de seriedad y mira. Quedó fuera del juego. ¡Llévense! Bueno, mamá ya no estaba ahí. Tirado entonces. Y vale, voy a buscarme un culantro por ahí y me voy para el buggy. Busca por ahí que está como viendo doble ya y. No va, yo creo que tiene sabrosito. Una vaina, pues mal. Dale, ve, nos vemos. Vendiendo por ahí, tío. Cura, necesito un favor tuyo. Necesito que me ayudes a encontrar la rata que mató a mi vieja. Seguro. Ya yo me quiero salir esta vida, no quiero saber más nada de él. Lo que quiero es vengar a mi vieja y desaparecerme. A mí mismo. Da tiempo. Agarra a tu hermano y a tu jeva. Y te olvidas de esta mierda. El barrio está podrido. ¿Tú no dices que para salirse de esta vida solo hay una sola forma? Cada quien es dueño de su propio mundo. Cada quien puede crear su destino. Su vida. ¿Y tú qué elegiste? Estar aquí, en la prisión. Tu familia, tus hijos. Aparte del primo. La única familia que tengo no es un hijo, pero está lejos. Cuidado. ¡Borracho! ¡Suelta esa botella! ¡Ay! ¡Levanta las manos! ¿Qué? Mi amor, ven algo para vomitar. ¿Tienes la vomita? Toma, vomita aquí. Que arrecha es la vida. ¿Por qué? ¿Sabes guardar un secreto? Sí. Pero no se lo digas a nadie. Yo sé qué le pasó al papá de él. A él lo mató su supuesto amigo. Y que es su mejor amigo. ¿Y sabes por qué lo mató? Porque él mató a la mamá de Ana. La mató y la quemó. ¿Y sabes quién lo mató? Eso es lo más irónico de la vida. Pero vente, mi amor. Con más tu pierna para allá. Dominic, aquí hay algo raro. El oso dio la información. El oso cuadró el negocio. Aquí me huele raro. Alguien tuvo que estar que sabía. Desplazarse, moverse. ¿Quién puede estar metido en eso? Puede ser el cura. ¿El cura?
locura del que tiene que estar metido. En ese estaba pensando yo. No sé cómo vas a hacer tú, pero me le metes presión ya a todos. Al cura, al Cherry, al Ángel, a todos. Secuestra, mata, ve quién fue, no me importa. Pero esto se resuelve ya. Muévete, chamo. Muévete, chamo, que te veo agoniado, vale. Ya, tranquilo. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, doña. Buenas tardes. Hola, señora Charito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ay, aquí mi amor, cansada, me tienen esas colas. Ya, la plata no me alcanza para nada. Usted sabe que la situación así está en todo el país. Dios quiera que con fe, bueno, se acomode esto. ¿Con esta platica para comprar algo más? No, mi amor, disculpa, no puedo aceptarlo, no. Si esa plata es mala vida, no está bien delante de los ojos de Dios. No es plata mala vida, esta es plata buena. ¿Seguro? Doy mi palabra. Mira que la situación del país está grave, para comprar algo más. Bueno, mi amor, si es así, que Dios te bendiga y que te siga ayudando, ¿sabes? Tú eres un muchacho bueno, tú eres un niño bueno y Dios tiene un propósito contigo. Aléjate de la mala vida. Aléjate de esas malas juntas, mi amor, y busca los caminos del Señor, que Dios es el único que nos puede ayudar, ¿sabes? Escucha, sabes que se perdió la mercancía, hay que recuperarla. Está implicado el cura, el Cherry y el Ángel. Necesito que aparezca esa mercancía. El Ángel. Eso me pone un problema con su ropa, ¿viste? ¿Cómo? Bueno, ¿me acuerdas de la fresita la otra vez que venía con el parche? Sí, la buena otra esa que está por ahí. Bueno, esa es la mujer del Ángel. Sí. La podemos secuestrar. Ah, bueno, para meter más presión, para que tenga la mercancía. Y si no, se quitamos el hermano. ¿Para qué? Mientras más presión, más rápido tenga la mercancía, tú me dices. Bueno, ahorita mismo nos montamos en esa película. Necesito recuperar esa mercancía. Vamos, vamos a montarnos en esa película ahorita mismo. Camine, camine. Buena, muchacho. Bueno. Pa, pana, Dios te bendiga. Hola, mi hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Cura. Marón. Dios te bendiga. Tratadito, hermano, para compartir la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¡Qué ladilla, vale! Vamos, respeto, tú no tienes educación. ¡Ah! No vale, varón, disculpe, que estaba pensando una broma y se me fue en voz alta. Disculpe esa, no era con usted. Muchas veces uno incomoda a algunas personas tan solo con hablar la palabra de Dios. Pero la realidad es que Él quiere salvación para todos. Además, el cura me conoce. Y él también sabe que yo anduve caminando en esta vida incorrecta. Y también sabe que lo que hace muchas veces es malo. ¿Malo? ¿Tú sabes lo que es malo? Malo es que un padre de familia venga y cobre su sueldo. Y venga una lacra de esa. Lo escoñete, lo robe. Y le quite todo. Y no tenga para llevar la comida a sus hijos. Eso es malo. O que venga un muchacho y se compre su motico para ir para su trabajo. Y vengan y se la quiten, le den un balazo. O le quiten la vida para robarle la moto. Eso sí es malo. No todos los que estamos en esta vida abusamos. Los tipos serios cuidan y defienden su barrio y a su gente. Ay, hijo, ustedes tienen algo de razón. Pero busquen a Cristo. Ustedes saben que Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y sin Él nada. Con Él lo tenemos todo. No, doñita, ya eso es demasiado tarde. No, hermano, para Dios nunca es tarde. Cuando comprendes que Dios está contigo, ya no importa quién está contra ti. Solo tienes que abrir tu corazón y salir de una vez por todas del camino equivocado. Bueno, muchachos, no le quito más tiempo. Cuídense mucho, pues. Cuídense de Dios. Chao, mi hermana. Bien, hermano. Chao.
Busca a Cristo, mi amor. Chao, Charito. Cuídate. Mongólico de verdad, mongólico sonó perro de allá adentro. ¿Qué coño de la madre? ¿Tres gafos o qué? ¡Quédate quieta! Déjame la quietecita aquí. A ver, espérame ese bicho ahí. Pero es de mala, ¿verdad? Pero es de mala. Necesitamos hablar. Ok, está bien. Te espero en la escalera. ¿Pero te pasó algo? Es urgente. ¿Estás viendo? Te hubieras ahorrado
todo este maltrato. ¿Me trancó? Me noté como raro. ¿Pero qué te dijo? No, que necesitaba hablar conmigo. Eso te va a decir que está embarazada, ¿oíste? No, me voy. Ángel, ¿con quién te vas para allá? Con Yamilé. ¿Sabes cómo está la vaina en ese barrio? Activa por allá. Pendiente y vista, pues. Allá arriba está John Pistola. Dile que se vaya con él. Pendiente con esa mujer, ¿vale? Pendiente la edad mía otra vez. No van a tener peo. ¡Aló! Hola, Dami. Habla rápido, pues, habla rápido, que estoy ocupado ahorita. Mira, tengo algo que decirte, algo importante, algo que te interesa. Escuchó la bomba. El loco fue el que mató a su misma mujer. ¿Quién tiene esa vaina? El mismo primo del cura fue el que me lo dijo. ¡Sí! Ya lo dijo, pues, dale. Bueno, chao, pues, rey. Verga, ¿qué arrecho? La vaina está confusa. Porque el tipo se enteró que él fue el que mató a la mujer. Claro. La mató por venganza. La vaina está confusa, enredada, no sé. Enredado te tiene la greñuda esa. Estás contando una novela. Bueno, vámonos. Ya todos saben lo que tienen que hacer. Calladita. Si haces algún gesto, vas a morir otro.
salir, me voy a entretener. Voy a salir por el otro lado. Mientras yo estoy por allá, vas a salir y vas a ir para el barrio. Busca al cura. Si no llega dentro un rato por allá por el barrio, le comenta al cura lo que está pasando. Por favor, ten te estaba tirando ese piso y no me acuerdo nada. ¡Pero habla! Todo fue una trampa, me obligaron a llamarlo. ¿Cómo es la vaina? Yo no quería hacerlo. ¿Dónde están? Me tenían secuestrada. Me obligaron a llamarlo. ¿Llamar?
estará pagado. Coño es su madre. ¿Lo que quieres tú conmigo? ¡Es la perra, la mujer tuya! Que esta vaina se acaba hoy, porque se acaba hoy. Ahorita el apoyo, okay. Tampoco estoy jugando, pero tú sabes que meterse con esa gente, meterse con Chiva, y si ven a mi muchacho por ahí, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Ah? A mí. ¿Y entonces? Vamos a cambiar. ¿Dónde está el carajito que se crió conmigo? El que no toleraba injusticia en el barrio, el que me ayudaba a defender toda la gente de aquí. Amigo el cura. Usted es mi amigo, usted es mi hermano. Claro que me acuerdo. Esos tiempos que los malandros eran caballeros. Cuidaban a su comunidad. Ah, no, eso es un bochincha ahora. Cura, me acaban de llamar ahorita del bar. Un motorizado estrellado allá arriba. Y hay un pistola. Cuando lo fueron a revisar, no, nada más estaba estrellado, tenía unos tiros por la espalda. Como lo dijo Ángel hace rato, los tipos serios cuidan y defienden su barrio y a su gente. Esos tipos están haciendo lo malo y los bataneros no tienen beneficio. CJ, háblame. Busca al lagarto y se dan con el cura. Este problema me lo resuelven entonces. Ok, Pante la Rosa, weón, ¿cómo tú vas a hacer lo que hay piradas y bonzo? Te prefiero la papota, marico. Coño, marico, te vas a dejar claro de panipana y de panitón, me acuerdo. ¿Cómo te vas a acordar? ¿Mandaron una nota o qué, weón? Claro que a mí me tengo un tranca, si me voy a tirar algo, no me molesta. No, 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 no. Thank you.
tranquilo, tranquilo, gente. Vamos, vamos. ¡Vamos!
aquí, me alegra que estés por este lugar. Aquí va la pasando los manos. ¿Sabes que los manos siempre hacen mejor? Claro que sí, eso yo lo sé. De hecho, siempre recuerdo que en este mismo estadio, cuando eras niño, jugabas con aquel entusiasmo, con pasión. Y siempre he pensado que el deporte, ese es tu futuro. Usted no sabe cómo quisiera devolver el tiempo y comenzar de nuevo. Lamentablemente, el tiempo no se puede retroceder. Existen nuevas oportunidades. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas ya pasaron. Tengo un espacio en el equipo juvenil y he pensado en ti. ¿Qué dices? ¿Te anima? ¿De verdad me haré esa oportunidad? Claro que sí. Claro que sí quiero. Claro que sí. Pero hablamos luego del partido. Ok, está bien. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! Aarón, algo más que le quería preguntar. ¿Y a la iglesia también puedo ir? ¡Vamos! ¡Claro que sí, hermano! ¡Gloria a Dios, Ángel! Es así como comienza tu nueva vida. ¡Claro que sí! Gracias. Primo, ¿qué está bailando? El cristal dorado. ¿Qué está bailando? Ahí está bailando. Me lo dio uno de las enteros. Huevón, piensa que me va a joder a mí. Vale, que está bien, Chero. Tranquilo, yo me encargo. Vale, pues. Aquí están las pruebas. Este servidor que está aquí, ¿sabe dónde lo encargué? Este gobierno hay que tumbarlo. ¿O a ti te gusta que te estén gritando a cada rato? Esa capucha, ¿por qué? ¿Están cagados? No, hermano, prevenido. ¿Por quién tú crees que vamos a tumbar? ¡Coño, vale! No siento que me interrumpa cuando estoy hablando. Disculpe, disculpe, yo quería saber qué íbamos a hacer con el muñeco. Epa, está bien, hermano. Hermano, soy yo. ¿Quién te mandó para acá? Don Cherry me mandó a prestarle la ayuda al cura. ¿Qué le pasó a Lagarto? Tiroteado, yo me con él. Anda a hacerle compañía a Don Cherry en el infierno. ¿Cuándo te pagaron? Te he dicho que no me interrumpa cuando estoy a punto de matarte. ¿Para qué lo que va? Lo que va, soy yo. Mandado. Está listo, papá. Ya tengo el infierno. ¿Está chulo entonces? Vale, este chamo que te veo agoniado, vale. Sí, va. El único agoniado eres tú. Fue robada una lujosa gema llamada el cristal dorado. Que hay uno que se pasó de villano. Ángel, esto lo encontré en la chaqueta. Esta es la perra de la mujer tuya. Está valorizado en más de 100 millones de dólares. Aparte del primo, la única familia que tengo es un hijo, pero está lejos. Y más adelante soy su padre. Pero si estuviera aquí, le diría que no siga mis pasos, porque voy por el camino equivocado. Le diría que todos tenemos la oportunidad de elegir quién queremos ser. O te retiras a tiempo para recordar en un futuro que fuiste hampa seria, o es lo suficiente para morir convertido en una lacra. Ayúdame, pues. Me acaba viendo. Si no quieres un problema, evita meterte en peos. Pide tus acciones que aquí serán como el boomerang. Si haces algo malo, tarde o temprano lo pagará. No confíes en nadie porque la mano te muerde. Ten presente siempre que el que hierro mata, hierro muere.
va en contra de sí mismo. ¿Por qué escoger el mal camino si lo único que atrae eso es desgracias? Niño y adolescente, no hay nada más bonito que hacer las cosas bien, porque recuerda que si no estarán atravesando